No sabía cómo ponerle a este canal, así que le puse de un solo. Este día vamos a hacer el lanzamiento de la fase 2 del Plan Control Territorial. El Plan Control Territorial es un plan de 7 fases. Por supuesto, no vamos a revelar la tercera o la cuarta fase hasta el momento que dentro de la estrategia toca revelar, lo que es en el momento que se empiece a implementar o que se requiere de su financiamiento. Ahorita vamos a iniciar la fase 2 del Plan Control Territorial, el cual no elimina la continuidad de la fase 1, es decir, la fase 1 va a continuar por varios años. Probablemente por todo nuestro quinquenio se va a mantener la fase 1. Ahora inicia la fase 2, la cual va a ir en paralelo con la fase 1. Dentro de 15 días aproximadamente iniciará la fase 3, la cual irá en paralelo con la fase 1 y 2. Probablemente se termine, es así, la implementación termine en año y medio y luego inicia. Bueno, previo a eso, inicia la fase 4 y luego así hasta llegar a la fase 7. Realmente la fase 7, que es la última, es la que es una, digamos, es un proyecto de emergencia. Realmente nosotros queremos llegar hasta la fase 6. La fase 2, la fase 1, como todos la conocieron, ya lleva aproximadamente casi 15 días de implementación, ha sido muy exitosa. Hemos tenido una reducción de homicidios. Ojo, a pesar de que ha habido un combate frontal contra las pandillas y que han habido homicidios causa de ese combate frontal, hemos visto cómo varios enfrentamientos han dejado varios pandilleros muertos. Sin embargo, aún con ese incremento, incluyéndolo, los homicidios han bajado. Si vemos la estadística de diciembre, por ejemplo, luego vemos la estadística de enero, de febrero, de marzo, de abril y de mayo y de junio. Junio es el mes más bajo, únicamente superado por marzo. Pero si vemos los días de implementado el Plan Control Territorial, que se implementó a partir del 20 de junio, estamos más abajo que incluso el mes más bajo de todo el año. Es decir, ha habido una disminución de homicidios, a pesar de que cualquiera pudiera pensar de que un combate frontal incrementaría los homicidios. Se ha controlado varios territorios importantísimos, en San Salvador, en Mexicanos, en Soyapango, en Apopa, en Ilopango, en Cuscatancingo, en Ciudad Delgado, en Santa Tecla, en San Miguel, en Santana, en Aguachapán, en Sonsonate, en Colón, en Usulután, en La Unión, en Cojutepeque, y hemos demostrado de que podemos tener el control territorial y lo podemos mantener sostenido, no solo 15 días, ni un mes, ni dos meses, sino como dijimos en la conferencia de prensa pasada con el Gabinete de Seguridad, esto va a continuar años. Es decir, el control de estos territorios lo va a tener el Estado. Alguien pudiera decir, bueno, pero eso no es todo el territorio del Estado. Bueno, por eso hay más fases. Y sin querer adelantar mucho de ellas, pues se ampliará el control territorial. De hecho, ya estamos actuando en algunas comunidades que tuvimos un incremento delincuencial producto del cierre del financiamiento, de algún cierre de financiamiento que han sentido las pandillas por este control territorial que hemos ejercido en estos centros donde se mueve el 70% de la economía suelta, es decir, el 70% de la economía en efectivo del país. Y el caso del centro de San Salvador, por ejemplo, que es únicamente un territorio, transitan entre 500,000 y 1,000,000 de personas diarias. Así que, por supuesto, eso reduce la incidencia de los delitos graves, incluyendo homicidios, pero también extorsiones, asaltos, violaciones, etcétera, las cuales se han reducido por la implementación del Plan de Control Territorial. Y lo otro es de que estamos golpeando fuertemente, estoy hablando de la fase 1, estamos golpeando fuertemente las estructuras delincuenciales. Las estamos golpeando no solo financieramente y con el control de los territorios, sino también en capturas.
El mes de junio, es decir, en los primeros 30 días de gobierno, hemos realizado 3.374 capturas, muchas de ellas de cabecillas importantes de las pandillas, lo cual las desarticula. Y lo otro es de que hemos cerrado totalmente la comunicación en los centros penales en tres vías. La primera vía es con las requisas y decomisando los teléfonos celulares, módems, etcétera, que habían en los centros penales. Perdón, cuatro. La segunda es de que hemos cerrado la señal de comunicación celular, la cual estaba abierta, y ahora estamos haciendo mediciones diarias en los centros penales para garantizar que no haya comunicación celular. Con eso garantizamos que no haya comunicación vía celular, módem o datos, pero también cerramos la comunicación que había vía los teléfonos, que tenían unas tarjetas que el mismo gobierno facilitaba, que se podía depositar $100 de saldo, y estos $100 de saldo eran luego usados a 10 números que podía escoger cada reo. Ahora esto se ha suspendido y por lo tanto no hay comunicación de esa vía. Y la cuarta vía es que se ha decretado una emergencia máxima en los centros penales, en la cual los reos no salen de sus celdas en ninguna hora del día y, pues, por supuesto, no pueden haber comunicación. Además, los que salen libres por órdenes judiciales, hemos implementado un control en el cual no permitimos que saquen las huilas, que son los plásticos donde escribían órdenes de asesinato de policías o asesinatos de civiles, órdenes de cómo reestructurar las pandillas o para hacer extorsiones. Y todo eso, pues, evita la comunicación. Imagínense que aquí en Casa Presidencial cortaran la comunicación y no pudiéramos conectarnos con nuestros ministros. Y luego a los ministerios le cortaran la comunicación y no pudieran conectarse con el terreno. Sería un desastre. Y si encima nos cortan parte del financiamiento, empezaríamos a tener problemas de financiamiento. Todo esto lo que hace es poner a las estructuras terroristas en un resquebrajamiento interno. Esto no se va a dar en 15 días, no se va a dar en 20 días, no se va a dar en 6 meses, pero se va a ir dando paulatinamente y gradualmente hasta que las maras no puedan funcionar. Ahora queremos iniciar la fase 2, que va a ir en acompañamiento paralelo y completo y total con la fase 1, la cual no se va a desintensificar, al contrario, se va a intensificar. Pero tenemos que iniciar con la fase 2. La fase 1 le llamamos preparación, porque realmente lo que hizo la fase 1, toda esta recapitulación que les he hecho, lo que ha hecho la fase 1 es una preparación para las diferentes fases. A la fase 2 le hemos llamado oportunidad. Y lo que queremos es, vamos a movilizar, a partir de mañana, a todo el Estado, no todo, porque las 105 carteras de Estado no son necesarias, pero no vamos a movilizar CEPA, ¿verdad?, o el RNPN, pero vamos a movilizar todas las carteras que pueden incidir en los territorios y en la población, y en las comunidades y en los jóvenes que están en situación de vulnerabilidad, para que tengan la oportunidad de no entrar a las pandillas o de salirse de las mismas. Hemos tenido ya varias reuniones, algunas conmigo, otras entre ellos, en mesas interministeriales o de las diferentes carteras, y vamos a entrar a las comunidades, vamos a entrar a los territorios, pero esta vez, paralelo a lo otro, por supuesto, vamos a entrar con educación, con salud, con empleo, con becas, con deporte, con arte, con cultura, con inclusión, con oportunidades de empleo, con vivienda, con agua potable, con obras necesarias en las comunidades. Vamos a entrar con inclusión social y vamos a entrar con un proyecto que es la fase 2 del Plan Control Territorial, y es, vamos a traer una de las experiencias que tuvimos en la Alcaldía de San Salvador con la unidad de reconstrucción del tejido social. Esta unidad se ha creado ahora en el Ministerio de Gobernación, ¿es el Ministro de Gobernación?, donde está el Ministro Mario Durán. Hemos creado esta unidad de reconstrucción del tejido social dentro del Ministerio de Gobernación. Se le va a asignar inicialmente un presupuesto pequeño, ya que su labor de $2 millones, ya que su labor no es de ocupar el presupuesto en el territorio, aunque sí lo va a hacer eventualmente, sino que es coordinar al resto del gabinete para entrar en esos territorios. Y por eso está Frederick, que es el presidente de ANDA,
ya que como sabemos el acceso al agua potable es uno de los temas fundamentales cuando vamos a cualquier comunidad, casi cualquiera, algunos no tienen acceso, unos tienen acceso parcial, otros no tienen un buen servicio de agua potable. Vamos a mejorar el servicio de agua potable en las comunidades. El ministro de Hacienda, como todos ustedes saben, no se mueve nada sin recursos. Así que vamos a poner los recursos que tenemos ahora, vamos a reorientar otros recursos. Ya la Asamblea Legislativa aprobó la reorientación de 31 millones de dólares para la fase 1. Ahora vamos a buscar nuevos recursos, ya algunos que ya tenemos, otros que ya tienen las carteras, otros se van a buscar reorientaciones y en otros se van a buscar financiamientos para la fase 2. Está la ministra de Salud, porque vamos a entrar con educación y con salud a las comunidades y a los jóvenes y a las familias. Está la ministra de Educación, con quien hemos estado trabajando de lleno para... De hecho, vamos a aprovechar otros programas que ya se estaban implementando, algunos gubernamentales y otros no gubernamentales, que se estaban implementando y vamos a trabajar de la mano con ellos, con organizaciones como UNICEF, etcétera, para poder... trabajar en el tema de educación, que lo vamos a trabajar a dos vías, la educación como la conocemos, y vamos a hacer otro plan, por eso está aquí el presidente de CIFCO, alguien me dice, bueno, ¿qué hace el presidente de CIFCO en un tema de pandillas? Y es porque vamos a crear un en CIFCO en la mañana, cuando prácticamente no se utiliza, en las áreas que no se utilizan de CIFCO, vamos a crear prácticamente una universidad técnica, la cual no va a ser una universidad en sí, pero va a ser un centro de capacitaciones técnicas donde vamos a capacitar a 100.000 jóvenes para diversos oficios. Entonces lo que queremos, ya que por ahí un diputado del FMLN dijo de que si metíamos a la cárcel a los que extorsionaban, ¿cómo iban a hacer las familias sin ese dinero de la extorsión? Yo no creo cómo es posible que pueda haber un diputado ahí. Cualquier otro país hubiera renunciado al día siguiente. Pero dijo de que, ¿cómo iban a hacer las familias sin ese dinero de la delincuencia? Pues nosotros, por supuesto, no estamos de acuerdo con él en que esa sea una apología necesaria o que alguien pueda siquiera expresar para hablar de la delincuencia, pero sí estamos claros que tenemos que dar oportunidades de empleo para los jóvenes como una forma de competir con las pandillas. Se dice que hay entre 60 a 70 mil pandilleros en El Salvador, obviamente no hay un censo, son cálculos que diferentes organizaciones gubernamentales y no gubernamentales han hecho, algunos dicen que son 40 mil, otros dicen que son 60 mil, el número más alto que he escuchado es de 70 mil. Bueno, solo en el proyecto de CIFCO, el proyecto educativo de capacitación en diferentes oficios, reparación de computadoras, programación, mecánica automotriz, el electricista, etcétera. Solo ahí vamos a capacitar 100.000 jóvenes. Es decir, solo ahí vamos a tener más jóvenes que todas las pandillas juntas en todo el país. Solo en el proyecto de CIFCO. También, bueno, aquí les presento a Carlos Marroquín, quien va a ser el director de la unidad de reconstrucción de tejido social. Él ya fue director de la unidad de reconstrucción de tejido social en la alcaldía de San Salvador y ahora lo vamos a hacer a nivel nacional. Estoy seguro que vamos a poder rescatar las comunidades de las pandillas de una manera positiva. Este gabinete que están viendo atrás es el positivo. Van a hacerlo de una manera positiva, vamos a hacer no solo lo tradicional, que bueno, nada de lo que estamos haciendo es tradicional, pero aparte de las cosas que ustedes pudieron haber escuchado antes, vamos a entrar con graffiti, con breakdance, con hip hop, con rap, con freestyle, con skate. Vamos a entrar con escuela de DJs. Es decir, vamos a entrar con todo lo necesario para competirle los jóvenes a las pandillas. Vamos a disputarles la otra parte de esta disputa con las pandillas, que es vamos a competirle a los jóvenes y le vamos a ganar en el reclutamiento de jóvenes. Yo muchas veces en otras entrevistas con la prensa he dicho de que de nada sirve que metamos 50 pandilleros capturados y ese mismo día reclutan 100. Y de los 50, 20, 30 salen libres por jueces o por lo que sea, y entonces al final hay 130 en lugar de haber los 50 que habían antes, es decir, suben en lugar de bajar. Pero si disputamos el reclutamiento de jóvenes, que es lo que vamos a hacer ahora, nosotros estamos seguros que tenemos más recursos, más legitimidad, mejor estrategia
Y ya que las pandillas van a estar desfinanciadas y desarticuladas, estamos seguros que no van a poder competir con el gobierno en el reclutamiento de los jóvenes. Obviamente no los vamos a reclutar, pero es una forma de decir que los vamos a tener en los programas de educación, de salud, de todo lo que acabo de mencionar, de todas de los 100,000 jóvenes que vamos a capacitar y la inversión que vamos a hacer en las comunidades. También está el ministro de Obras Públicas, porque generalmente cuando vamos a las comunidades y nos reunimos con las ADESCOS o con las directivas de jóvenes, y donde no hay directiva de jóvenes, pues vamos a implementar una directiva de jóvenes. Ellos nos piden obras. Y para que ellos tengan legitimidad en su comunidad y tengan liderazgo en su comunidad, pues de repente la directiva de jóvenes va a conseguir que les hagan la calle, o que les hagan el muro de contención, o que les construyan la casa comunal. Y entonces esa directiva de jóvenes va a agarrar no solo legitimidad, sino que liderazgo en la juventud de la comunidad. Y es por eso que es tan importante el acompañamiento del Ministerio de Obras Públicas. También está nuestra ministra... Bueno, es importante, aunque no está aquí, la ministra de Desarrollo Local también va a estar involucrada, pero como ustedes saben, los fondos FISDL, que son los fondos de los que ella puede disponer, tienen un trámite más extenso, y por lo tanto es el acompañamiento de obras públicas a la par del Ministerio de Desarrollo Local, es importantísimo para poder, poder ejecutar obras rápido. Y que bajo el Ministerio de Obras Públicas está el FOVIAL, para las obras viales que son tan necesarias en la mayoría del país. Recordemos que esto no solo va para las comunidades urbanas, sino que también las rurales, y por lo tanto, pues, las obras viales, a veces de conexión, como hemos visto ya en algunas obras que se han empezado a hacer, a veces hay imposibilidad de conectar una comunidad con la otra, o comunicar los niños que están en una comunidad con su escuela. Entonces, de nada nos sirve mejorar la escuela con la ministra de Educación y mejorar las condiciones de la comunidad si no podemos conectar a la comunidad con la escuela, y para eso a veces se necesita una obra vial o un puente, y para eso necesitamos al Ministerio de Desarrollo Local, al FISDL, y al Ministro de Obras Públicas. También está el ministro, bueno, aquí está nuestro director del FOVIAL, Álvaro Virne, como ya lo mencioné. Está el ministro de Agricultura. Como ya mencionaba hace un rato, no solo vamos a entrar a las comunidades urbanas, sino también a las rurales, a los pueblos, a los cantones, a los caseríos. Y, por lo tanto, lo que más encontramos ahí es, aparte de la inseguridad, por supuesto, pero eso vendría el tema del huevo y la gallina, encontramos desempleo. Los jóvenes en el área rural no tienen empleos. Por supuesto que vamos a entrar con todo lo demás, van a poder ser partícipes de las capacitaciones, etcétera, pero también queremos generar directamente empleo en el agro, y ahí tenemos varios donativos. Incluso contamos con el donativo que nos hizo México de 30 millones de dólares, con el cual vamos a generar empleo directamente en el agro, y también hay un fondo, hay un pequeño fondo dentro de esos 30 millones de dólares, que es para becas de los jóvenes hijos de las personas que están trabajando en el agro, que también podrían considerarse algunos de ellos en situación de vulnerabilidad, por lo cual vamos a poner a trabajar el Ministerio de Agricultura ahí. Bueno, aquí, como pueden ver, está Yamil, mi hermano. Muchos ya lo conocen por toda su trayectoria deportiva. Creo que es el dirigente deportivo, sin discusión, con más credenciales en el país. Así que he decidido nombrarlo presidente del INDES ad honorem. Y con esta cartera, con ese presupuesto, pues tendrá que hacer varias cosas: mejorar el deporte nacional, mejorar los escenarios deportivos y cosas que no tienen una incidencia directa en la delincuencia, pero sí le pedí que se involucrara en el plan control territorial para llevar deporte a las comunidades. Todos sabemos que el deporte es un factor importante, lo vimos en la alcaldía de San Salvador. De hecho, cuando yo me retiré de la alcaldía de San Salvador, el alcalde de San Salvador actual decidió conservar a Yamil como director del IMDER, que es el Instituto Municipal de los Deportes, porque no encontró nadie mejor para hacerlo. Pero bueno, ahora lo necesitamos aquí. Y lo que vamos a hacer es entrar a las comunidades con deporte y masificar el proyecto de la Liga. El proyecto de la Liga, como ustedes saben, es un proyecto de la mejor liga del mundo, la liga más famosa del mundo, la Liga de España, y ellos están dispuestos a hacer el proyecto a nivel nacional.
Entonces lo vamos a llevar a los 262 municipios del país. Inicialmente con, vamos a tener varias escuelas, cada escuela tiene 100 niños. En los municipios grandes como San Salvador hay varias escuelas, básicamente hay una por cada comunidad, pero en algunos municipios pequeños, por decir San Alejo, o Sesori, o Carolina, son municipios pequeños donde pues pueden haber dos, tres o incluso una escuela. Pero si solo tuviéramos una escuela, es decir, yéndonos más al mínimo, solo tuviéramos una escuela por municipio, son 262 municipios, o sea, 100 niños por escuela, una por municipio, que no es una, lo acabo de decir, estamos hablando de 26.200 niños solo en una escuela por municipio, solo en el proyecto de fútbol, de todo lo que engloba deportes, que no solo el fútbol. Y deportes es solo un elemento de la fase 2 del plan control territorial. También está el elemento de cultura. El ministro de Cultura todavía no viene de un evento que tienen, ¿dónde? En Argentina. Este es un evento en Argentina, ya estaba publicando en sus redes sociales todas las actividades en Argentina, pero queremos el elemento cultural, queremos que sea un elemento importante en la reconstrucción del tejido social, y vamos a entrar fuertemente con el tema de cultura, no solo con lo que tradicionalmente se ha hecho y con lo que hicimos en San Salvador, que funcionó mucho, como el ballet, como la orquesta sinfónica. Vamos a hacer orquestas sinfónicas en todos los departamentos, vamos a sacar a muchos niños y jóvenes de la vulnerabilidad con proyectos culturales, pero también, como lo mencioné anteriormente, vamos a apoyar lo que antes se le llamaba contraculturas, como el graffiti, el breakdance, el hip hop, etc. Y bien, con todo esto, con todo este paquete, con todo este equipo interdisciplinario, vamos a entrar a las comunidades, vamos a entrar a las poblaciones vulnerables, vamos a apoyar a la juventud, perdón, se me olvidaba, decido nombrar a Salvador Alas, muchos de ustedes los conocen como La Choli, como comisionado presidencial para el proyecto de juventud. Él me va a apoyar este equipo en hacer proyectos que vayan dirigidos específicamente a juventud. De por sí ya conseguimos algunos temas que se van a ir anunciando después, como becas para jóvenes, incluso en el extranjero, para diversas, bueno, universidades, colegios, intercambios, etc. Y lo que queremos es conseguir la mayor apoyo que podamos tener y coordinar esos esfuerzos junto con organizaciones estatales, no estatales, ONGs, etcétera, para poder sacar a nuestros jóvenes de la vulnerabilidad y de la esfera de control de las pandillas. Yo creo que, y aquí hay algo bien importante, alguien va a decir, bueno, pero si alguien va a tener una buena educación y va a tener buena salud, está la ministra de Vivienda, perdón, porque muchos estudios, esto no estamos inventando el agua caliente, muchos estudios dicen que uno de los problemas principales que hacen que se rompa nuestro tejido social es el rompimiento de los hogares, que no se da únicamente por la falta de vivienda física, sino que se da por factores externos como la migración, etcétera. Pero uno de los factores importantes para reconstruir el tejido social es el acceso a la vivienda digna. Así que vamos a implementar los proyectos de acceso a la vivienda digna y lo vamos a poner en función de sacar a nuestra población de esa vulnerabilidad, de ese control territorial anterior que tenían las pandillas, y darles una posibilidad de acceso a la vivienda digna, y básicamente que no hayan excusas para pertenecer a una pandilla. Yo sé que ya he hecho este llamado antes, lo vamos a seguir haciendo. De hecho, vamos a iniciar una campaña también, una campaña publicitaria que inicia mañana, en la cual les decimos a los jóvenes: esto es lo que pasa si ustedes siguen o entran a una pandilla. Hay gente que con algún cinismo ha dicho, eso no va a funcionar. Por supuesto que una campaña publicitaria no va a acabar el tema de las pandillas. Pero estamos atacando todos los ángulos. Y el ángulo comunicativo es importante. Si los jóvenes tienen la información y tienen las opciones, entonces tenemos un joven que tiene una educación plena, salud, trabajo, vivienda, una comunidad donde hay obras, donde se le permite, un gobierno que le permite expresarse de la manera que él quiera, incluso con las cosas que eran mal vistas antes. Un gobierno que trabaja para llevarle los servicios que requiere, un gobierno que lo está capacitando para un empleo.
una sociedad que no le estigmatiza por el lugar donde vive o por la forma como se viste, sino que si él desea el camino correcto, el gobierno le va a dar todas las herramientas para que tenga el camino correcto. Si no, pues ya saben, ya lo sabemos, la vida promedio de un marero es de 25 años. Así que si usted tiene 18 y quiere vivir solo máximo 7 años más, pues entra a una pandilla. La única salida de una pandilla son la muerte y la cárcel. Nosotros estamos ofreciendo otra salida, que es la salida de una de prosperidad, la salida de un empleo, la salida de una educación digna, una salida con deporte, con salud, con cultura, con arte, con música. Yo creo que este plan, esta fase del plan, no es menos importante que la primera. La segunda, la tercera y la cuarta, la tercera, la cuarta y la quinta, son parecidas a la primera. Y entonces, la tercera y la cuarta son parecidas a la primera. Y entonces es importante que fortalezcamos esta fase, porque esta es la fase donde le damos la oportunidad a nuestros jóvenes para que, y no solo a nuestros jóvenes, sino a toda la población, pero sobre todo a los jóvenes, que son los que integran mayoritariamente las pandillas, para que se salgan de las pandillas, o los que están siendo persuadidos para ingresar a una pandilla, de verdad eso no les va a llevar a nada bueno. Y aquí tienen todo un abanico de posibilidades en el cual sí los va a llevar a cosas buenas, sí los va a llevar a donde quieren llegar, sí los van a llevar a cumplir sus sueños y no a terminar muertos o en una celda de las que podemos tener en nuestro sistema penitenciario. Así que este día se muestra el lanzamiento. Vamos a iniciar funcionando con los fondos actuales del presupuesto que ya estaba asignado del año pasado. Sin embargo, vamos a funcionar con los fondos actuales y nosotros podemos funcionar, es decir, nuestro plan no depende de la aprobación de fondos de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, como he dicho siempre, nosotros vamos a ver si la Asamblea Legislativa está del lado del progreso del país o está del lado, o solo van a hablar tonteras a la televisión. Entonces, nosotros tenemos un presupuesto que hemos tabulado, que ya se va a empezar a ejecutar a partir de mañana. Tenemos un refuerzo presupuestario que vamos a solicitar, se va a requerir un financiamiento para eso a la Asamblea Legislativa de 91 millones de dólares para la fase 2. Si no lo aprueban, yo esperaría que sí lo aprueben, porque es para el bienestar de todo el pueblo salvadoreño. Es un proyecto que va a afectar positivamente a los 262 municipios del país. Así que recuerden, cuando lleguen a pedirles el voto a los municipios, a los departamentos, a los diputados, acuérdense si votaron a favor o en contra de los recursos para los proyectos que van a beneficiar a sus familias, a sus comunidades y a sus hijos. Y a ustedes mismos, a los jóvenes. Así que vamos a enviar esa petición de refuerzo presupuestario y del financiamiento de los 91 millones de dólares. Si no la aprueban, pues igual nosotros vamos a conseguir el dinero de otro lado, pero de nuevo se van a quitar la máscara ante la población y van a demostrar del lado de quién están. Así que con esto pues hacemos el lanzamiento oficial de la fase 2, a la cual le hemos llamado oportunidad, y le hacemos un llamado a todas las organizaciones de derechos humanos, a las organizaciones, a las ONGs, a la comunidad internacional, a que han expresado sus consternaciones por lo que pasa en El Salvador. Este es el momento de ayudar. De nuevo, no somos limoneros y mucho menos con garrote. No, nosotros vamos a implementar nuestro plan con o sin ayuda, pero ya que se ha escuchado tantas voces de que hay que apoyar a los jóvenes, que hay que dar oportunidad, que hay que generar empleo, que hay que generar una buena educación, que hay que reconstruir el tejido social, que hay que apoyar a las comunidades, bueno, aquí está la oportunidad. Hay un plan completo, una estrategia completa, más de una docena de carteras en función de eso, carteras del Estado. Así que aquí está el momento para que apoyen en lo que pues han dicho que han querido apoyar. No sabía cómo ponerle a este canal, así que le puse de un solo.